Bueno, estamos con Yasmín y acá en la casa de Moni, con su familia, con su mamá, con su papá, con su hermana, con su sobrinito y su familia y amigas. Vamos a sus primas también, para recordar a Mónica Jara, su vida, todo su hacer. Así que vamos a ir conversando y compartiendo alguna anécdota, alguna experiencia que nos parezca, digamos, que nos traiga a la memoria su presencia en el marco de esta enorme lucha que tenemos por delante, ¿no? Que es la lucha por justicia. Y lo que queremos también es recordarla a ella como maestra, como estudiante, como peluquera, como jugadora de fútbol, como repostera, que también era secretaria de la familia, ¿no? Todas las aristas que de la vida y lo activa que era, digamos, en su hacer. Cocinera también. Acá está cuando se fue del viaje de egresados. Después, acá cuando salió del primario, que era escoltas. Esa soy yo. Y esa es su abuela Judy. Sí. Sí, yo y ella. Y acá estamos los tres, juntitos en la cama. Sí. Claro, pero tenías el pelo más oscuro antes. Sí. Sí. Acá está cuando salió de quinto año con su hermano. Maya cumplió no, si hubiera tenido 14 no va, Juan. No, pues era mi bebé, ¿no? Juan se hizo un tatuaje. Como anécdota, ¿te acordás la otra noche? Cuando estábamos cenando acá. Luego hice una fecha tenía. Esta es la fecha que conocí a Moni. Empecé a sacar la cuenta, era en el año. Yo le digo, Moni tenía 13 años, Juan. Claro, sí. Que con los ojos así grandote. Sí, ella tenía 13 y él 16. Ahí fuimos todos. Es más, tenemos más fotos de estas, muchas. Donde armamos carpa, donde jugaba ella fútbol con los chicos, sí, todo. Sí, okay, sí. Bueno, acá sí tendría. Esa que dice mamá, vos sos la maestra. 6 años, sí. No, esos son mis 32 años. Se llevan 2 años. Cumplí los 32. Moni es del 87. Del 87. Ah, sí, iba a preguntar cuándo era la fecha. Y Juanjo es del 89. Sí. ¿Cuándo cumple años? El 20 de febrero. 20 de febrero. Del 87. Sí, sí. Yo ese día lo decidí, este año lo decidí pasar solita, estaban todos muy preocupados. Yo me encerré acá y no permití que nadie me vea, que nadie. Estuve sola, porque fue fuerte, o sea, fue muy doloroso. Sí, sí. El último cumple, ustedes se vinieron. Claro. Sí, y nosotros nos quedamos. Sí. Sí. Ese fue uno de los últimos cumple. Ella le hacía las tortas a las nenas, por ejemplo, hoy no sé, le irán a comprar una torta a Maya porque ella era la que le hacía las tortas. Unas hermosas tortas y riquísimas tortas que ninguno hemos comido una torta como la de ella. Sí, sí, era nuestra repostera, por eso, era todo. ¿Cuántos años te llevaba? Tres, cuatro, a ver, yo cumplí 32, ya cumpliría 35, sí, tres años. Re cercana. Ajá, sí, tres años. No, de más grande empezamos como a tener más relación. Cuando era más chica yo no tenía mucha relación con ella. Pero así de más grande sí empezamos. ¿Ella te acompañó en el embarazo? Estaba en el embarazo, sí. Estaba con. Sí, estábamos esperando para hacerle el baby shower al bebé. Cuando él nació. Cuando él nació. Sí, sí. Estábamos. Sí, amor, no lo sé.
¿Y Moni fue mamá? ¿A qué edad? ¿Cuándo fue su Veintiuno. Sí, porque Maya cumple 14. Sí, porque ella tuvo un problema en los ovarios, entonces él supuestamente no iba a poder tener hijos. Y resulta que después apareció Maya. Era un porotito y no se sabía si era un quister o era un bebé. Tuve mucho internada y hasta que dijeron que sí, que era un bebé. Así que... Y estaba estudiando ella instrumentadora quirúrgica. Sí, sí, ya había en Cipolletti en un privado. Y ya estaba, o sea que ella se enteró mayo, junio, en julio del embarazo ya. Y ella terminaba ese fin de año. O sea, había sacado todas las materias muy bien. Porque eso es lo que tenía, una inteligencia. Ponete las botas, abuela, anda de zapatillas, ayer me dijo. Me dio una vergüenza, pero si ando peinada. No, no, si tenés que arreglarte, parece cualquier cosa. Y la Moni era así. Moni era así, venía, cambiate esas alpargatas, bajate ese. ¿De dónde sacaste carácter Moni y Maya? No sé por qué él no es así. No. No. Pero yo siempre fui así, media hippie. Y ya le decía a ellos, cuando ellos sean mayores, yo me voy a ir de hippie. Voy a agarrar mi bolso, me voy a ir y voy a andar por todos lados. Qué sé yo, y ellos se reían de mí. Y no, y porque hasta ahora tengo mis responsabilidades. Tengo mis nietos. Intentó, o sea, empezó instrumentado quirúrgico, quedó embarazada de Maya y dejó, porque no podía. Sí. Y dejó porque no podía con su panza y era mucho. Y después decidió estudiar peluquería en el atelier del peinador, que ahí tengo el certificado. A ver, porque se recibió, por la pandemia se recibió en el 2021, en abril. Pero era del año pasado. Ella tenía que haberse recibido el año anterior, en el 2020. Claro. Así que en el 2016, porque nunca reprobó nada, ella, el verano, sí, el verano lo disfrutaba,
Sí. Estudiaba mucho durante el año para... Sí, sí, sí. No, y a ella no le salía algo o no podía hacer algo y lloraba, lloraba de rato. Sí, sí, todos los días. Sí, en cole, a dedo, algún papá, Roberto cuando estaba la íbamos a buscar o la íbamos a dejar. Sí, sí, y a veces el cole venía lleno y las dejaba ahí. No, y Paula estudiaba con ella, pero... Sí, sí, ella estudió con ella hasta segundo, me parece, algo así. Todo, o sea, no se vendía pantuflas, vendía perfume, vendía cosas para el ambiente, todo, ella lo que podía hacer, trabajaba en la... En la cooperativa del galpón. Sí, sí, era embaladora. Embaladora. Sí, sí, sí. Y ella, cuando tenía un tiempo para hacer algún trabajo, ella trabajaba. Sí, no, sí, no tenía, sí, problemas. Sí. Siempre fue muy, muy emprendedora. Muy... Porque acá muchas chicas jóvenes trabajan, sí, en la empresa, ¿no? ¿No? Sí, 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 sí. Pero ella estudiaba y trabajaba. Ella, sí, sí. Quería ser docente. Sí. Bueno, lo logró. Claro. Lo logró, sí. Pero inclusive por eso dio su primer día de clase y todo. Sí, muy contenta. Ella estaba dando las clases virtuales. Claro. Pero cuando le dijeron de ir, ella se... Pero era una idea fija de ir, conocer sus alumnos. Como él... nosotros le dijimos, Juan y yo, ¿cuántas veces le dijimos? Sí. Espera un poquito más, no, se me va a hacer tarde para jubilarme y ya que tengo la oportunidad los voy a ir a conocer, que a ellos también les va a hacer bien conocerme y qué sé yo. O sea, ¿de ahí? ¿Del paraje? Del paraje. Es un paraje, Aguada San Roque. Son de los crianceros y... Exacto. Todo eso, sí, sí. Pero los llevan en traje, ¿no? Sí, sí. Tipo albergue. Claro, pero ese día se retiraron ellos. Claro, porque... Y los de Añelo no fueron porque no había tráfico ese día. Entonces fueron, no sé si 5, 8, algo así. Porque hay un maestro que tiene una foto de cuando ella está en el patio con ella de recreo. Y ese día, hasta cuando fueron a comprar el guardapolvito, ese Juan que le decía, pero Moni, ¿estás segura? Sí, sí. Sí, Juan, vos te quedás con Maya y yo la semana que viene me llevo a Ana. Y Alma se iba a ir con ella. Porque y Alma le encantó cuando fueron y vieron la escuela. Yo en este momento, sabés que yo estoy medio bloqueado, o sea, no me acuerdo los nombres, pero en su momento cuando estábamos allá teníamos miles de llamadas, o sea, nos llamaban de todos lados. Claro. Inclusive ese muchacho que es un compañero de... Sí, vinieron a tomar mate con Juan ellos. Ajá. Los maestros que están con el psicólogo, los que... Claro. Estaban, bueno, ese con chico... ella haciendo el trabajo y ella le dijo, no, dejen chicos, yo voy. Que por eso ellos se sienten culpables porque tenía que haber ido uno de ellos. Y dice, pero como ella era tan atenta, la nena, porque ellos le decían la nena, los maestros. Que ella salió caminando de adentro y lo llamó a él. Le dijo, Juan, venime a buscar porque se explotó la escuelita. Y bueno, toda quemada, le dijo. Claro, pero por eso yo no me explico cómo fue, no recibió la atención que tenía. Yo pienso tantas cosas, sí.
No, nosotros pensamos, cuando pensamos con las compañeras de la directiva en hacer algo de, sobre la vida de Mónica, también más allá, digamos, de lo particular de Mónica, de todas estas cosas que ustedes nos cuentan, de la cantidad de chicas, de compañeras, de mujeres jóvenes. Ahora se acerca el 3 de junio, el Ni Una Menos. Ustedes saben que se produjo una movilización enorme en todo el país. Y se fue sumando todos los años por la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y nosotros decíamos también que bueno, que Mónica era una mujer que estudió con sus hijas chiquititas, logró recibirse con todo el esfuerzo que eso significa, lo que ustedes dicen, a dedo, en cole, y que murió por una violencia tremenda, que es la violencia del Estado, ¿no? Que abandona la escuela pública y que ve estas cosas. Que nosotros le decimos el otro día que todo el tiempo pueden pasar. Entonces pensábamos, cuando hablamos del 3 de junio con las compañeras en las escuelas, de por qué no también retomarlo, digamos, como, como un emblema, ¿no? De decir, bueno, también el 3 de junio la recordamos a Mónica Jara como una mujer joven que estudió con sus hijas y que lo logró frente a toda la adversidad. Exactamente. Y que perdió la vida. Había terminado su casa. Es que más allá de todo esto que ha pasado, yo pienso que si bien es verdad que no hubo intención de matar a nadie, porque eso es la realidad, pero tiene que haber un culpable, alguien tiene que hacerse responsable de esto que pasó. O sea, que alguien diga, bueno, está bien, yo me hago cargo, o no sé, qué sé yo. Esa es la lucha nuestra, eso es lo que queremos. O que digan, ¿por qué no se sienten culpables ellos, así como quieren impugnar? ¿Por qué no se sienten culpables? Bueno, porque yo llamé ya a todos lados. Lo llamé a Roberto Desta, llamé hasta el Honorable Consejo de Legislatura. Yo voy a buscar por todos lados y los voy a buscar uno por uno. Uno por uno los voy a buscar. Y quiero que me lo digan en la cara. ¿Por qué no se sienten culpables? Si ellos son culpables, son los mayores culpables. De que no haya gas en las escuelas, que no haya luz, que no haya, que se caigan los techos cuando llueve, que a los niños se les caigan las bachas del baño en la cabeza. O sea, es una política consciente que no busca la muerte de nadie, pero que no la cuida tampoco a la gente. Entonces, sí hay responsables. Sí hay responsables y sí tienen que pagar por esa política consciente que llevan adelante. O sea, porque cada persona que pone una firma diciendo la escuela está en condiciones, sí, y es responsable de lo, sí, que pase dentro de esa, sí, escuela. Exacto. Entonces. Pero nadie se hace responsable. No, claro. Por eso la pelea de ustedes es tan importante. Eso es lo que yo quiero. Totalmente. Que digan, mira, no me siento responsable porque yo firmé sin ver lo que decía. Exacto, o lo que sea. Lo que sea. El que firmó es porque él supuestamente esa ya estaba habilitada, esa escuela. Claro. Como que tenía gas, por ejemplo. Claro, claro. Como que estaba en condiciones para que los chicos vayan a estudiar. Fue, lo que quieren decir es, fue el hecho, fue Aguada San Roque. Y hace 2-3 días en Zapala volvió a explotar una escuela. Hubo un problema de gas y hubo una explosión, sin víctimas fatales, pero por esto. Entonces, Silvia Rogetti, que es lo que decía Angélica, sí, ¿no? Sí, sí. El 9 de junio se recuerda, es un nuevo aniversario del fallecimiento de Silvia Rogetti, trabajando en una escuela. Entonces, muchos años atrás. Entonces, no es una casualidad o no es un hecho aislado. Y sí hay responsables. ¿Y por qué además tan importante la justicia por este caso específico? Porque es para los que vienen, para los que vienen. Es para que no haya más escuelas en estas condiciones, para que, claro, no haya más estudiantes, claro, ni docentes trabajando, ni auxiliares trabajando en estas condiciones. Por eso la pelea de ustedes para nosotros es tan valiosa y tan importante acompañarla y llevarla adelante, ¿no? Nosotros todos los años
lo recordamos, todos los años hacemos algún tipo de acción, en su escuela se recuerda y para TEN es parte de nuestras banderas, igual que Carlos, porque además Silvia murió en la escuela, pero ella venía denunciando hace un montón las condiciones en las que estaba la escuela. Era una luchadora y salía a luchar a la calle y salía a luchar a la ruta como Carlos. Claro, y Carlos, por ahí para contarles un poco, es un compañero que fue obrero de la construcción, o sea, también viene de abajo, de su familia de Junín, salió, digamos, de se vino a estudiar a Neuquén, participó de las luchas de la construcción también como obrero desde otro lugar. Y después se hizo mucho esfuerzo para estudiar para maestro y después estaba dando clases como profesor. O sea, también tuvo una vida de esfuerzo con sus hijitas. Venía y me decía las cosas acá, sí. En la cara no. Pero ella venía a ver a su mamá y iba a verme a mí. Estaba un rato con la madre y iba a mi casa a estar conmigo, siempre. Siempre, hasta el último día, porque nosotros parecía que llegamos a llegar. Que ver la camioneta que llegaba, que es algo que nos pasa todos los días. Porque uno todavía como que no cae, o sea, Silvia ya se va a cumplir un año y para nosotros, para la mamá, para mí, para ella, para mí me parece que en cualquier momento va a aparecer una cosa así. Porque se fue sin decir nada, o sea, se fue como quien dice en silencio. Y estamos haciendo todo esto también porque el 29 se cumple un año de la explosión. Estamos exigiendo justicia, ¿no? Sí. Y eso ustedes cómo lo ven, cómo lo sienten, que... Sí, es fuerte. Es fuerte hablar de esto. Claro. Sí. Pero bueno, lo importante es hacer memoria, ¿no? Hacer memoria, que no se olvide. No olvidar. Que sea justicia. ¿No? Principalmente que los responsables estén bien, ¿no? Gutiérrez y Storioni, que son los que no son nombrados. Bueno, vieron el otro día que fuimos a la audiencia y no... Siempre está presente. Sí, en todo. Toda charla. Todo. Siempre. Sos la mamá maestra, sos la mejor, te quiero mucho y nunca voy a dejar de quererte. Yo no quiero que te pase nada, porque si a vos te pasa algo, yo me muero. Sin vos, la vida es un aburrimiento. Te quiero más que a nadie en el mundo. Tu hija, Mónica Jara. Esta es su ley.